Tengo contacto con armas biológicas hostiles. Recibido. Nave de la BSA, dos guardias. Yo me encargo. Con cuidado. ¡Vamos! ¡Contacto con arma biológica de gran tamaño! Recibido. Aquí, Tundra. Dejamos provisiones en una de las casas, capitán. Sírvete. Amber Ice, necesito refuerzos. Es enorme. Muy bien, Lobo. Apunto al objetivo. Recibido, jefe. Tarda un poco en fijar el objetivo. Intenta no mover el láser si puedes. ¡Bien! Recargando. Un minuto. Hay un enjambre en ruta hacia ti. Thank you.
piensan lo mismo de ti. Parece a punto de desmoronarse. Un momento, recargando. Son ellos. Sé cómo bajar. Voy a entrar. Los demás, quedaos atrás. Capitán, he comparado el hongo de la aldea con una muestra del de los Baker y... no hay señal de la alteración de genoma que vimos en la serie E. Esa cosa viene de aquí. Protegiendo la megamiceta, ¿eh? ¡Lobo! ¡Tengo a un tío duro aquí! ¡Necesito apoyo! ¡Jefe! ¡Es bajo tierra! ¡Hay un agujero en el techo! ¡Úsalo! ¡Estoy de camino! ¡Aguanta hasta que llegue! Señal del localizador. Seguiré. Los demás, cubrir la superficie. Si Miranda era la falsa mía, ¿dónde está la de verdad? Dudo que tuviera nada planeado para ella. No entiendo nada. ¿Cómo sabía Miranda que Rose existía? ¿Se lo chivaría un pequeño hongo alado? Pensemos en eso después. Concentraos en el plan. La tengo. Es la megamiceta. Alfa Escuadrón. He localizado la megamiceta. Por fin podemos acabar con este desastre. Y ya era hora. Explosivo N2 listo. Suficiente como para volar toda la aldea. Pues salgamos de aquí y volvemos esto. No antes de acabar con Miranda. No asumiré más riesgos. Voy a entrar.
Recibido. En espera. Capitán, tengo a Miranda en el sitio de la ceremonia. Mantened la distancia. No os mováis hasta que lo ordenen. Sé que es tarde, pero deberíamos haberle contado el plan a Ethan. No teníamos tiempo. Y no esperábamos que Miranda actuase tan pronto. Aún así, deberías haberle informado. Sí. El laboratorio de Miranda. Con esto controlan las armas biológicas. Spencer, ¿aquí? No puede ser. ¡Arriba las manos! Amberáis, aquí Alfa. ¿Dónde está Miranda ahora? Aún en la ceremonia. No sé qué hace, pero no se mueve. Joder. Eres tú. Mía, me alegro de que estés bien. ¿Pero qué haces tú aquí? Me capturó. Experimentó con mi hijo. Espera, has dicho Mía. Mía Winters. La misma. ¿Cuál es la situación? Pues de guerra, casi, pero está controlado. No os distraigáis. Voy al lugar de la ceremonia. Centraos en la misión. ¡Espera! ¡No puedes dejarme aquí! ¡Lo prometiste, joder! ¡Dijiste que nos protegerías! ¡Hicimos todo lo que nos pediste! ¡El mudarnos aquí, todo! Y no me importó. Solo quería estar con ellos. Así que dime, ¿dónde está mi marido? ¿Dónde está mi hija? Ethan ya no está. No pude salvarle, pero puedo salvar a Rose. Vamos, aquí no estamos a salvo. ¿Cómo que ya no está? Está muerto. Lo siento, Mía, pero hay que irse. Tenemos que destruir esta aldea. ¡No! Te equivocas. Intenté mantener el secreto, pero... No entiendes lo especial que es. ¿Qué está pasando? ¿Hay alguien ahí? ¡Qué frío! ¿Cómo he llegado aquí? ¡Dios, qué frío! Mierda, mi cuerpo. Qué tonto eres.
Evelyn, ¿qué haces aquí? Estás muerto. ¿Muerto? Pero yo... Miranda... Ella... No... Tengo que salvar a Rose. ¡No! No fue Miranda. Tú ya estabas muerto. ¿De qué hablas? ¡Aún puedo! ¿Ves? Miranda no te mató. ¿No te pareció nunca algo extraño? A pesar de todas esas heridas. Recuerda. Eso es imposible. No puede ser. No deberías ser capaz de caminar. Sal ya de mi cabeza. No, deberías poder caminar. ¡Jódete! ¿Qué soy? De todo eso. Rose. Mira. Yo. ¿Ya lo entiendes? Tu cuerpo no es más que el hongo. No volverás a ver a tu familia. ¿Familia? ¿Familia? No. Rose. Tengo que salvar a mi hija. ¡Ya estás muerto! ¡Muerto! ¡Lo maté! ¡Salvaré a Rose! ¡Por fin despierto! ¿Dónde estoy? Mi carruaje, Ethan. Tenía una pesadilla. ¿Tú qué? Su batalla contra Heisenberg fue un espectáculo. Pero ver a Miranda en carne y hueso... ¿Cuánto he estado inconsciente? Pronto amanecerá. Duque, hazme un favor. Llévame hasta Miranda. Lo suponía, así que ya estamos en camino. Llegaremos pronto. Gracias.
Pero Ethan, ¿estás seguro de esto? Su cuerpo, bueno, se cae a pedazos. Sí. ¿Qué idiotez te pregunta? Hablando de idioteces, ¿quién o qué eres tú? Ni siquiera yo sé la respuesta. Hemos llegado. Te debo una. Señor Winters, me temo que no podrá volver en algún tiempo. ¿Está listo? Sí. Tengo que estarlo. Debo darme prisa. La preparación es ahora más importante que nunca. Ay, con todo este revuelo, Eve, por favor, cuídese. Gracias.